El telar de la AMPA García Lorca de Nerva se ha hecho con el premio comarcal Cuenca Minera, dotado con 2.500 euros de entre los 9 premios comarcales correspondientes al concurso de proyectos para asociaciones de la provincia de Huelva, en el que ha resultado ganador el proyecto de la asociación Ituchi Verde de Escacena del Campo, dotado con 5.000 euros para desarrollar su proyecto Enraizados. Al acto de entrega de premios en Huelva ha asistido por parte del municipio de Nerva la presidenta de la AMPA, Ana Belén Canelada, acompañada por el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y su concejala del área de Participación, Igualdad y Políticas Sociales, Sonia Granado. En el proyecto de Nerva, elaborado en red, han participado las siguientes asociaciones locales: Asociaciones de Mujeres Concha Espina y Luna, Asociación de Personas con Discapacidad de la Cuenca Minera Atenea, Club Runners de Nerva, Amigos de la Bici, Protección Civil, Cabalgata de Reyes, Cruz Roja y Asociación Milagrosa. Bueno, pues hoy hemos recibido un premio de la Diputación Provincial de Huelva a través del concurso de proyectos sociales para las asociaciones de la provincia de Huelva. El premio consistía en 2.500 euros y bueno, pues el proyecto que habíamos presentado el AMPA García Lorca en colaboración con el resto de, con varias asociaciones de aquí de Nerva, se llama El Telar. Elegimos el nombre del telar porque, como su nombre indica, el telar es el instrumento que crea una trama de tejido. Pues nosotros hemos querido crear una trama asociacionista y promover la colaboración de todas las asociaciones en este proyecto, que realmente es bastante ambicioso porque va a abarcar todo el curso escolar 19-20. Y bueno, pues en este proyecto se van a tratar bastantes temas importantes que nos preocupan a la sociedad y que queremos que los niños en el colegio pues se vayan preparando y se vayan mentalizando y siendo conscientes de bastantes problemáticas que hay y sean conscientes del cuidado del medio ambiente, sean conscientes de las discapacidades o las capacidades diferentes. Que se pongan en el puesto de otras personas con ese tipo de capacidades. Queremos tratar el problema del medio ambiente, del reciclaje, en fin, un montón de temáticas, y para ello hemos contado con la colaboración pues de distintas asociaciones de aquí de Nerva. Están colaborando con nosotros Atenea, Concha Espina, La Milagrosa, Luna, la Asociación de las Cabalgatas, el Club de la Bici, los Runes, Protección Civil, no sé si me quedo alguna. Todas ellas han presentado una parte del proyecto junto con nosotros, que hemos tratado el tema del reciclaje, y en común hemos preparado este telar. Y bueno, pues estamos muy contentos de que se nos haya valorado y nos hayan dado este premio, que va a ir íntegramente, pues eso, a la actuación en el colegio durante el año que viene, en el curso escolar 19-20. Y nada, encantados de haberlo recibido y que, desde luego, que por fin haya venido un premio de esta envergadura a Nerva. Día intenso en la Diputación Provincial. Hemos empezado esta mañana con la presentación de los documentales de los 40 años de gobiernos democráticos y hemos finalizado el día el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nerva en Diputación, pues acompañando a las asociaciones que han presentado el proyecto El Telar, que ha sido una de las premiadas en los proyectos sociales que organiza y que, bueno, que saca a concurso la Diputación Provincial todos los años. Este año hay que destacar que ha subido la cuantía, Diputación ha puesto más dinero para más asociaciones, han sido 27.000 euros aproximadamente, 27.500 euros lo que ha estado dotado estos premios, y se han elegido pues proyectos ganadores de todas las áreas de trabajos sociales de la Diputación de Huelva, que es el área, al final, el área de servicios sociales de la Diputación, la que está al frente de este tipo de concursos. El de aquí, pues desde luego, es un proyecto muy ambicioso y muy importante para la infancia de Nerva, para que es el segmento de la sociedad al que va dirigido y que desde luego pues dice mucho del tejido asociativo de este pueblo.
Somos un pueblo no de los más grandes de la provincia, pero con un tejido asociativo envidiable. Tenemos más de 60 asociaciones de todo tipo y en este caso se han puesto de acuerdo varias, en, como ha dicho la presidenta de la del AMPA, García Lorca, pues han hecho una urdimbre en un telar para conseguir que al final esto salga adelante. Y salga adelante cargado de proyectos para los más pequeños de nuestro pueblo, para educación sobre todo en valores. En valores de igualdad, en valores de solidaridad, en valores de defensa del medio natural. Por lo tanto, creo que hoy nos tenemos que felicitar todos en este pueblo porque nuestras asociaciones han estado jugando en primera división en la provincia, han conseguido uno de los premios, el proyecto este de Nerva, se han presentado muchísimo y bueno, pues yo como alcalde, pues muy contento, he estado acompañándolo, muy contento de que así haya sido. Ahora los tenemos que poner en marcha y, por supuesto, yo desde aquí lo que quiero animar es a todas las asociaciones de este pueblo a que sigan participando de esta manera. La unión hace la fuerza, está claro, y hoy lo hemos visto, y el año que viene tenemos que ir a por el primer premio, que está dotado con el doble de dinero. Este año tenemos que mirar el que esto ha sido un inicio, pero tenemos que ser ambiciosos y desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nerva nos vamos a poner y con su concejalía de participación ciudadana manos a la obra para que así sea, para que el año que viene tengamos un proyecto mucho más potente y que las asociaciones de Nerva estén una vez más, otra vez más, recibiendo este premio, porque entiendo que somos el pueblo más participativo y somos el pueblo más asociativo de nuestra comarca y así lo vamos a tener que seguir demostrando, o lo vamos a seguir demostrando día a día y año tras año. Tenemos muchas áreas que tratar y sobre todo, y lo más importante, es que esto va dirigido a los más pequeños, a educarlos en valores, a identificar cuáles pueden ser los peligros que pueden tener en su educación y solventarlo, a que estén, sean, sobre todo, que crear una conciencia crítica de ciudadanos, que es al fin y a la postre lo que todos debemos de perseguir. El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y el diputado de Bienestar Social, Salvador Gómez, han sido los encargados de entregar los 9 premios comarcales y el premio provincial de la edición 2018 del concurso Proyectos para Asociaciones de la Provincia de Huelva, organizado por la Diputación. Ignacio Caraballo, que ha recordado que la dotación económica servirá para materializar los 10 proyectos ganadores, ha felicitado a las 44 asociaciones participantes, ya que todas ellas han enriquecido el certamen poniendo en valor el capital social de la provincia. Bueno, le damos mucha importancia porque realizan un trabajo que nosotros, administraciones, no llegamos, ¿no? Si no fuera por estas asociaciones, la verdad que dejaríamos muchos flancos abiertos y no llegaríamos a una sociedad que nos necesita. Trabaja en todos los ámbitos, en temas sociales, en temas de recuperación de una estructura muchas veces perdida en los ayuntamientos y en los pueblos, y acudiendo a donde más lo necesitan, ¿no? Por lo tanto, el asociacionismo es fundamental, sobre todo en una provincia de Huelva, donde los pueblos son pequeños y donde, insisto, te he dicho anteriormente que nosotros, la administración, pues muchas veces no tenemos capacidad para llegar, ¿no? Y hacemos un esfuerzo importante, ¿no? Yo creo que este también se enmarca dentro de esas políticas sociales que yo creo que nos distingue a esta diputación. Estamos hablando de más de 36 millones de euros y lo que hacemos también en este caso, pues ayudar a todas las asociaciones de la provincia de Huelva. En este concurso se han presentado 44 asociaciones, damos 10 premios, subí de la cuantía con respecto al año anterior. El año anterior era 22.000 y este año son 27.500 euros... Y bueno, y además no solo eso, ya este año también hemos hecho la primera feria de asociación en Aracena, con un éxito importante, más de 500 personas que han participado. Por lo tanto, yo creo que vamos en el camino, ¿no? Agradecer a tantas personas que de modo altruista, generosa, pues se dan a los demás, porque al fin y al cabo, trate el tema que trate, pues dar parte de su vida por los demás. Y la Diputación, pues estaremos detrás, ¿no? Lo mismo que hemos abierto una vía de colaboración con las empresas privadas, con el tema de los autónomos, las pequeñas empresas, todos los
acogiendo prácticamente a todos los sectores productivos, pues yo creo que teníamos una obligación, aunque lo estamos celebrando y realizando desde el 98, tenemos una obligación de estar con ella y eso es lo que hacemos ahora. Así que agradecer, insisto, el trabajo que ellos hacen en todos los pueblos de la provincia de Huelva. Por su parte, Salvador Gómez ha asegurado que el certamen es una de las actividades de mayor proyección para el fomento del asociacionismo provincial de las que realiza la Diputación desde el Área de Bienestar Social. También ha resaltado que el concurso saca a la luz, de forma creativa, solidaria y cercana, lo mejor de nuestro tejido asociativo. En la edición de 2018 se han presentado 44 proyectos pertenecientes a 44 asociaciones de toda la provincia. La zona más participativa ha sido la Sierra Oeste, con 9 proyectos. La principal novedad de esta edición ha sido el aumento de la dotación económica, que ha pasado de los 22.000 euros de la edición del 2017 a los 27.500 de esta. Los premios comarcales están dotados, cada uno de ellos, con 2.500 euros. El principal objetivo de este concurso, que Diputación realiza desde el año 2009 en su actual formato y desde 1998 en formato comarcal, es impulsar y reconocer el trabajo y la capacidad de las asociaciones para dar respuesta a las necesidades sociales de la ciudadanía de la provincia de Huelva.